Hey, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, lo que sea, cuando sea que estés viendo este video. Hoy, como se los prometí, así es, no era clickbait, no era mentira, pues es el segundo gameplay del día. Bueno, para ustedes será el segundo gameplay del día, habrán pasado unas 2 horas. Para mí pasó un montón de tiempo. Radio, recibiendo llamada de socorro pregrabada, reproduciendo. Aquí la cápsula salvavidas 3, cargando nuestras coordenadas. Estamos arreglando algunos agujeros de nuestro deslizador de emergencia. Así que si llegamos tarde al punto de encuentro, no os preocupéis porque está en español de España. Ya de paso, no os vayáis a casa sin nosotros, en serio. 3 y corto. Posición cargado en la PDA. Como les prometí, hoy quiero hacer el aerodeslizador. ¿Aerodeslizador o deslizador? No, sí, deslizador submarino. Es en realidad muy fácil de hacer, muy, muy fácil. Creo que tengo todos los materiales que necesito ahora mismo. Entonces, pues a ver. A ver si es cierto. Al parecer nos falta un poco de cobre. Si no me equivoco. No. A ver, batería. Sí, nos falta cobre. Aceite, tenemos aceite. Lo único que nos falta, como les había dicho, es el cobre ahora mismo. Entonces, un pequeño corte hasta encontrar el cobre. Ya estaba afuera, pero me di cuenta de que es de noche. Entonces, creo que el corte no va a ser hasta que encuentre cobre. El corte va a ser hasta que amanezca. Como lo hicimos ayer, creo que lo que más nos surge entonces ahora mismo es la linterna. Que también, pues, obviamente la vamos a acabar haciendo. Continuaremos ahora que se haga de día para poder seguir con esto. Y que se vea al menos un poco. Y estamos de regreso porque, como ven, acaba de amanecer. Está saliendo el sol. Y ahí está la señal de rescate que, pues nos piden que rescatemos. Ahora sí, vamos por cobre. Rápidamente necesitamos más o menos unos que serán 2 de cobre. Para que nos alcance para pues la lámpara y el aerodeslizador. Y si no me equivoco, eso era ya todo lo que necesitábamos. Pero por si acaso, déjenme ver aquí. Aerodeslizador. ¿Por qué sigo diciendo aerodeslizador? Es deslizador marino. Perdonen las mentiras que les estoy diciendo. A ver. Deslizador marino. Sí, ya solamente nos falta un poco de cobre. Ah, de veras, ya tengo el cuchillo. El cuchillo nos ayuda demasiado en lo que es la pesca. Miren. Nos acercamos. Ah, este se va corriendo, pero no importa. El que tiene un solo ojo. Uy, aquí está el del agua. Solamente le metemos... Ahí está, perfecto. Y se dejan de mover, solamente flotan hacia arriba cuando les pegas, porque pues obviamente los matas, ¿no? Si es que les atinas. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, continuemos con lo que estaba buscando, que casi se me olvida que estaba buscando cobre. Ahí está el segundo de... ¿qué les había dicho? Cobre, es verdad. Para ustedes tal vez haya pasado menos de un segundo, de hecho. Pero para mí pasó un montón de tiempo. De hecho, si ven mi comida y mi vida y el agua, pues todo está un poco revitalizado. Porque, pues la verdad, se me complicó un poco el asunto. Entonces tuve que conseguir comida, conseguir agua y conseguir el cobre. Ya que estaba de paso, pues también me conseguí un poco de vidrio, que era lo que nos faltaba para otra cosa que en este momento no me acuerdo qué era, pero pues nos faltaba. También conseguí un poco de muestra de coral, si no me equivoco se llama, para poder hacer agua limpia, creo que se llama agua purificada, que nos da un montón de agua. Y nos da un montón de ¿cómo se llama? De esas cosas, botes o algo así. No lo sé. Para la linterna era para la que nos hacía falta vidrio. Entonces, por eso de una vez fui por vidrio. Porque yo me adelanto a todo. Así es, no se lo esperan. Yo me adelanto a todo. A todos los pasos que ustedes den, yo voy un paso adelante. Ahí está nuestra queridísima linterna.
Y ahora mismo vamos a por un poco de agua. Agua filtrada. Esa es agua filtrada. El agua que sacas de los peces es agua filtrada. Pero te regenera creo que 25 de agua. Y la otra te regenera un montón. 45 si no me equivoco. Ahora vamos a hacer cloro. Sé que para ustedes esto parecerá un extra. Pero para mí no. Para mí es muy importante porque si se me acaba el agua me empiezo a deshidratar. Y si me deshidrato pues me muero, obviamente. Porque este es un juego de supervivencia por si no se los había dicho. Entonces, ahora sí. Podemos hacer nuestro querido amigo el deslizador submarino. A partir de ahora, recuerden bien estas palabras, empezaremos a consumir baterías como todos unos locos. Entonces tenemos que buscar de una vez... ¿cómo se llaman estas cosas? Los planos para poder sacar más... Más cosas, más... Se me olvida cómo se llama. Tenemos que sacar los planos para el cargador de baterías, el cargador de células de energía y de paso ya nuestra base, para empezar de una vez con nuestra base, que no digan que voy lento, porque pues yo voy muy bien, hasta ahora creo que voy muy bien y espero seguir a este ritmo toda la serie, porque si no, no sé qué vaya a pasar. Ahí está nuestra hermosa linterna, ahora sí podemos... Irnos a explorar hasta donde querramos. Y miren esto. Ahora sí podemos ir a la velocidad de la luz a recorrer todo. Y gracias a esta cosa, a nuestro escáner, pues podemos escanear, como su nombre lo señala, podemos escanear cosas que nos darán planos para construir más cosas. Entonces, de escanear así simplemente. Lo que ustedes verían como una acción toda relax, pues vamos a ir consiguiendo poco a poco más cosas. Encimera, por ejemplo, esta, que es simplemente decoración, pero no está de más. Encimera ya la tenemos entre nuestras, pues nuestras cosas. Paliza, pues ya la tengo, entonces me va a dar titanio. Pero, pues algo de titanio nunca está de mal. Registramos algunos peces. Y subimos un poco. La radio ya está sonando. Significa que nos ha llegado otro mensaje. Por si acaso, pues vamos por la cápsula salvavidas de estos cracks. ¿Cómo se ha apagado esto? Ahí está, con lámpara incluida, cracks. Para quien no haya visto esto. Vamos a ir a 400 metros de aquí. Para poder rescatar lo que queda de ellos. O no sé si es que queda algo de ellos. Pues lo vamos a rescatar. Si no, no hay problema. Pues ya se murieron. No habrá tiempo para arrepentirnos. ¿Qué es esto? Deslizador submarino. No, gracias. Tampoco hay que abusar de nuestro deslizador submarino. Porque... como ven, no es que le dure demasiado la batería. Apenas vamos, pues, poco tiempo, relativamente poco tiempo, fuera de nuestra base. Y ya tiene 92%. Entonces, no te conviene mucho malgastarlo. O sea, usarlo nada más porque sí, o sea, nada más a lo sonso. No, úsalo cuando vayas a distancias muy largas. Como por ejemplo yo ahora. A menos que ya tengas tu cargador de células de energía. Entonces, sí. Pues lo puedes gastar como quieras porque pues ya no te cuesta nada. Casi casi nada. Entonces ya vamos llegando. Hay que acercarnos por todos lados porque cerca de estas cosas siempre hay como algunos planos o cosas así. Entonces veremos, veremos, veremos. Sal me hace falta para algunas botellas de agua. Porque como ven el personaje se deshidrata un montón. A pesar de que está en un planeta hecho de agua, ese es irónico, ¿no? Su único colmo es que se deshidrata. A ver, ya tenemos aquí una PDA abandonada. Felicidades, superviviente, has excedido tu cuota de ejercicio semanal en un 500%. Los datos indican que la natación es tu actividad favorita. Asegúrate de variar tu rutina para un desarrollo muscular uniforme. Créeme que si lo pudiese hacer, lo haría, amiga mía, pero... El planeta no nos lo permite.
Ahora sí, continuemos con esto. Bueno, en realidad no sé qué acaba de pasar. Otra vez se cortó. Esta vez no se cortó tanto tiempo y en realidad no hice nada interesante. Si no me equivoco, se cortó después de que agarré el PDA. El problema es que siempre me avisa un montón de tiempo después de que ya se había cortado. Entonces, la cosa fue que encontré parte ¿cómo se llama? Bahía de vehículos portátil. La encontré por ahí escaneando cosas. Y creo que solamente eso. Ah, también les avisé de una cueva que había encontrado muy, muy chida. Con unos peces que como que te controlan la mente. Muy, muy loco, muy loco. Ya lo verán en algún momento si es que voy para allá de nuevo. Entonces, ya que se nos cortó una vez el clip, supongo que ahora mismo voy a continuar algo más veloz. Antes que nada, quiero hacer de una vez el equipamiento, el reciclador. Kit de cableado y malla de fibra. Eso es fácil, eso es algo fácil de hacer. Quería hacer. No, todavía no lo desbloqueo. Pero ahora mismo vamos a hacer el reciclador para poder tener algo para respirar bajo el agua. Si no me equivoco, el kit de cableado ya lo podemos hacer. A ver, kit de cableado, kit de cableado. Kit de cableado, plata por dos. Tengo uno de plata solamente. Rayos. Pero bueno, supongo que en algún momento la obtendré. Ahora mismo vamos a hacernos algo de comida. Porque hace falta, amén. Hace falta. Listo. A ver. Aquí. Y ya no hay. Ya no hay. Sí, ya no hay comida. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir. Reproduciendo llamada de socorro pregrabada. Aquí, Ozzy de la cafetería. ¿Qué demonios, chicos? Nos avisaron que esto no va a dar demonios. La bahía de Seamoth casi aplasta nuestra cápsula. Ahora estamos a bordo del sistema de cuevas y está repleto. Está infestado y no sé qué. Venid a buscarnos ya. Posición cargada en la PDA. Avisos, las lecturas locales de radiaciones sugieren que el núcleo de la aurora ha alcanzado un estado crítico. La detonación cuántica se producirá en unas 2 horas. Pues ya denme el traje antirradiación, ¿no? Por favor. Bueno, creo que ese todavía no nos lo van a dar. Pero continuamos con esto. Creo que no tengo muy lleno mi inventario. Si es que sí lo tengo muy lleno, pues a dejar un poco de cosas. No, está casi vacío. Ahora sí, vamos a continuar donde están ellos. Ahí están. A 500 metros. Supongo que les voy a hacer un corte. Si encuentro algo interesante, pues ya lo verán. Y si no, pues. Pues qué lamentable, ¿no? Dije que iba a cortar si encontraba algo interesante. Y aquí hay otra parte del fragmento de bahía de vehículos. Ya llevamos 2 de 3. Estamos a punto de completarla. Entonces, yo creo que me voy a aventurar aquí cerca. Tal vez haya aquí la otra parte. Muchas veces las partes que te faltan de algún plano suelen estar casi enfrente de ti sin que te des cuenta. Entonces vamos a buscarlas un ratito. Ahí está. Pues les dije, debería estar aquí cerca. Bueno, debía estar aquí cerca y efectivamente ahí estaba. Aparte de esta cosa que me molesta demasiado cada vez que entro a su bioma. Pero estaba. Estaba ahí. Entonces ahora mismo ya podremos hacer el Seamoth si es que encontramos las partes necesarias para hacerlo. A ver, sigo sin entender por qué esta cosa se deja de grabar por algún momento. Pero lo lamento, no es mi culpa, es culpa del Xbox. No sé por qué deja de grabar, pero está bien. Les resumo qué fue lo que pasó. Nada más encontré el cortador láser, que es algo que nos va a servir mucho para un futuro. Les mostré un poco de las cosas que nos espera en el próximo bioma, aunque pues eso obviamente pues no lo van a ver.
Pero creo que ya voy a despedir porque cada vez se van haciendo como más y más cortas las fracciones de video que guarda. Entonces, ya saben, si les gustó el video, compártanlo con su familia, con sus amigos, con sus hermanos, con quien sea. Si no les gustó, también compártanlo. Puede que quien se lo compartan si le guste. Denle like, suscríbanse, eso es gratis también. Sigan dejando su like para apoyar esta serie porque es algo que en serio me gusta mucho. Este juego me encanta, como les dije, desde hace un montón. Y si les gustaría continuar con esta serie y seguir con este ritmo de dos videos por día, pues déjenmelo igual en los comentarios. Supongo que eso es todo de mi parte y hasta ahí quedó.